Bueno, buenos días a todos. Gracias, Juan Carlos, por las felicitaciones y te las extiendo porque vosotros, como bien decías, sois parte, ¿no?, de la familia obradoirista, ¿no? Y los logros que se consiguen es gracias al apoyo de todos. Por responderte a ti, Toño, pues Beñi está fuera, la evolución es buena. Las pruebas de control que se han hecho esta semana nos hacen ser optimistas en un futuro cercano, pero de cara al partido de mañana no estará. Y respecto a Nacho, bueno, pues después de la competición, ha parado los dos primeros días de la semana con los tratamientos pertinentes, que han ido por el buen camino y, bueno, pues ayer ya ha entrenado con normalidad. Va a tener molestias de aquí al final de temporada, es inevitable, al someter ese tobillo a estrés, pero no que le impidan estar con nosotros. Es increíble ver, ¿no?, la foto de después del partido del otro día, cómo acaba ese tobillo de Nacho, ¿no?, y también el esfuerzo que hizo para poder ayudar al equipo el otro día contra Bilbao. Sí, el esfuerzo de muchos. Yo os dije que era optimista conociendo a Nacho y el gran trabajo que ha hecho, pues, todo el mundo, ¿no?, para recuperar ese tobillo. Al final, una cuestión de soportar el dolor, y en eso Nacho siempre ha sido un ejemplo, por eso yo os decía que era optimista. Lógicamente, la competición, el estrés de la competición ha hecho que involucionen un poquito, pero con el domingo, el lunes, el martes, donde descansó de nuevo, pues ya ha podido volver a la práctica y perfecto. ¿Y cómo ha sido esta semana después de conseguir el gran objetivo, ese título de la permanencia matemática, Moncho? Bueno, pues para nosotros ha sido una semana normal, estamos contentos, lógicamente, muy contentos, porque este título es muy importante para nosotros, para el club, para la entidad, para los aficionados, para todo el mundo. Hemos tenido esos dos días para, entre comillas, celebrarlo, pero la vuelta al trabajo ha sido con normalidad, y lo que me hace ser más optimista es que todos los inputs que recibo de lo que dicen mis jugadores, pues hablan de ambición, hablan de finalizar como profesionales que somos, al máximo nivel, competir, sacar adelante estos partidos. Entonces, bueno, ha sido una semana de trabajo normal. ¿Cómo crees que vendrá mañana el Betis en lo anímico después de palmar contra el Madrid? Que hay esas pequeñísimas opciones retambolescas matemáticas, pero que todo pinta que... Hombre, pues me imagino que en lo anímico mal, lógicamente, ¿no? Para nadie, bueno, es un plato de buen gusto, ¿no?, verse en esa situación deportiva. Pero bueno, ya habéis visto cómo ha competido contra el Real Madrid, ¿no?, y que es un equipo de lo que hemos hablado, y hemos hablado con anterioridad de otros proyectos, otras ciudades, otras plantillas, de lo difícil que es la permanencia, ¿no?, en esta liga. Y enfrente, pues, vamos a tener, pues, una playa de jugadores de muchísima calidad y muchísimo talento, y nosotros tenemos que estar preparados para ese reto. Y con la arenga mucho, además, del presidente, ¿no?, que emitía el club esta semana un comunicado con unas declaraciones del presidente Raúl López, que arengaba al equipo para terminar de la mejor forma posible en estos tres partidos que quedan, sobre todo mirando para esa ilusión que hay dentro del club de poder jugar en Europa la próxima temporada. Bueno, el presidente siempre está en el sitio correcto, ¿no? Cuando las cosas no nos van tan bien a nivel deportivo, también siempre sale a darnos ánimos y apoyarnos para que sigamos adelante, para que trabajemos, para que sigamos con calma. Bueno, pues el presidente siempre dice las palabras más apropiadas, ¿no? Y yo creo que más que una arenga para que seamos profesionales, que él sabe que lo vamos a hacer, yo creo que también ha sido su forma de felicitarnos. Sí. Y decías que era un equipo con una calidad individual importante. Ahora vienen después de 7 derrotas seguidas, sí, descendidos, y han mejorado la plantilla, ¿no?, incluso respecto a la de la primera vuelta. Sí, nosotros hemos jugado dos partidos este año con el Betis. Uno aquí en Fontes de Osada, puerta cerrada, y otro en San Pablo. Hemos perdido los dos. Lo que queremos es que el tercero sea el bueno y seamos capaces de ganar. Es decir, lógicamente, nosotros no nos confiamos en este tipo de cosas, que es un equipo que si nosotros no estamos al máximo nivel, no vamos a competir, y tenemos que competir, porque es no solo nuestra obligación, sino porque jugamos en casa, queremos mejorar, y nos va a exigir porque, como bien dices, es una plantilla incluso más mejorada que la que jugamos en San Pablo. Hola,
Bueno, pues yo creo que Javier ha intentado bueno, pues centrarse en objetivos muy concretos defensivos, en objetivos muy concretos ofensivos también, y le ha valido para ser muy, muy, muy competitivo en un partido que tenían ganado contra Gran Canaria, que se les fue en el último momento, o el partido donde también se juegan tanto como es el de Zaragoza, donde lo han perdido por auténtica mala suerte, ¿no? Un resbalón de un jugador que tira solo un triple, para ponerse cuatro arriba a falta de 30 y tantos segundos, imaginaros cómo hubiera cambiado, ¿no?, el cuento si hubieran hecho esas dos victorias, que las tuvieron muy cercanas. Te imagino que después de eso, pues, como decía Toño, pues anímicamente te pasa factura, lógicamente, pero el equipo ha sido súper competitivo en los partidos que ha jugado, si exceptuamos a lo mejor el de Baskonia, que desde el primer momento tuvo un acierto enorme y ya en el primer cuarto, pues prácticamente no había partido. Sí, como casi siempre, ¿no?, en la liga, pero así es, ¿no? Jugadores como Kelly, como Shill, como Booker, Anosike, es que Golubovic, es que hay muchos jugadores que. Y es que no quiero dejar a ninguno, ¿no? Siempre os digo lo mismo, pero es que si repasas la plantilla, verás qué cantidad de partidos hay ahí: Euroliga, NBA, muchísima experiencia y muchísima calidad. Entonces, lógicamente, como siempre, el uno contra uno defensivo será básico. Pues sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Las entrevistas con los medios que he tenido esta semana, bueno, pues todos ponían en valor eso que nosotros llamamos el título de la permanencia, y no solo desde fuera, sino desde casa. Yo creo que sin duda se valora porque tanto nuestra gente como el mundo del baloncesto sabe lo difícil que es la permanencia en esta liga.